Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Valdemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, volvimos. Volvimos y no sé si seremos millones, pero estamos aquí luego de este parate obligatorio, ¿no? De la cuarentena, el aislamiento obligatorio, producto del avance de esta pandemia que afecta a nivel mundial, como es el coronavirus. Estamos acá nuevamente para estar en contacto con ustedes y llevarle, ¿por qué no?, la palabra de dirigentes de Rosario y la región, como acostumbramos a hacerlo habitualmente. Para este programa en particular hablaremos de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque después de una larga lucha se consiguió en el país una ley de alquileres. Así que aquellos inquilinos, aquellos que tienen que alquilar habitualmente y algunos desde hace muchos años, no están más que contentos. Para el caso hablaremos con Nire Roldán, un gran impulsor de este tema, uno de los pioneros en cuanto a impulsar la ley de alquileres en el país desde la ciudad de Rosario. Y Roldán es parte del Centro de Estudios Metropolitanos para la Concejalía Popular y nos explicará en detalle qué implica esta nueva normativa, qué implica bajada a la realidad, ¿no? Bajada al lenguaje común, qué implica esta nueva normativa, cómo va a afectar a los inquilinos, obviamente de forma positiva, como dijimos. En la segunda mitad del programa nos dirigiremos a San Lorenzo y hablaremos con el secretario adjunto de la CGT regional de aquel lugar. Nos referimos a Mauricio Brizuela, que también a su vez es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos, SOEPU. Bueno, con él dialogaremos sobre la actualidad de los trabajadores petroquímicos, la actualidad de las petroquímicas de aquel departamento que vienen de capa caída. Pero también hablaremos de la situación de los trabajadores y de la situación de Vicentín. ¿Por qué? Porque en los últimos días nos hemos anoticiado que el gobierno nacional quiere expropiar y estatizar esta longeva empresa familiar originaria de Avellaneda, como es Vicentín, una de las principales aportantes de lo que tiene que ver con el mercado de soja en Argentina. Así que tendremos dos interesantísimos entrevistados para analizar lo que sucede en Rosario y la región. Y en la sección intermedia del programa, Constantino Santandrea nos hablará del fútbol y del regreso luego de la cuarentena, luego del aislamiento obligatorio. Así que será seguramente un interesante comentario también. Ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, el primero de los diálogos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el Sindicato de las Telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Nire Roldán, presidente del Centro de Estudios Metropolitanos para la Concejalía Popular. Gusto que estés en el programa. Un placer estar acá compartiendo con vos, como siempre. Bueno, primera vez en Cuna de la Noticia TV. Y qué mejor que luego de la aprobación de la ley de alquileres. Por supuesto, celebrar y sentirnos realmente muy reconfortados por este logro de muchos años de lucha de muchas organizaciones de todo el país. Aquí en Rosario, como Concejalía Popular, como Frente Nacional de Inquilinos, pero tenemos que decir que hay muchísimos compañeros y organizaciones que nos acompañaron en esto de consensuar un proyecto de ley que modifique estructuralmente la vida de más de 9 millones de personas, porque por más que querramos leer la ley de alquileres, lo que hace es cambiarle la vida a esa persona que hoy está pagando más del 50% de su salario en alquiler, claro. Esa persona que sufre, está desesperada porque no tiene una garantía propietaria. Son soluciones a la vida cotidiana de la gente, que nos alegra muchísimo que haber sido parte y haber visto que
en el Senado de la Nación se sancionara con mucha fortaleza una ley. Ya vamos a ir a eso, pero fueron de los pioneros, ¿no? En justamente luchar por este tema. Bueno, más desde Rosario. Nosotros hace, como Concejalía Popular, nacimos hace mucho tiempo por una lucha por las pensiones de la ciudad de Rosario, los conventillos. Se puede decir que nuestra lucha tiene más de 20 años. Yo más fui ayudante de cátedra de uno de los intelectuales jurídicos que trabajaba este tema en la ley de 1985. Realmente siempre sus enseñanzas me quedaron ahí. La ley fue deformada durante todos los años y desde casi 35 años a la fecha no tuvo una modificación estructural en sus conceptos fundamentales. En tres o cuatro camadas de dirigentes y legisladores acompañamos sendos proyectos de ley. El último importante fue aquel que llevamos adelante en el 2001-2003 con Marta Maffei, tratando de que, bueno, que se sancionara una ley. Hicimos una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Eso se abortó, pero pudimos seguir batallando y allá por el año 2012-2013 comenzamos a presentar sendos proyectos a nivel nacional, hablo. La pelea local la dimos siempre, pero a nivel nacional, de proyectos de ley, entendimos que la pelea había que darla en conjunto. Entonces armamos lo que hoy se llama Frente Nacional de Inquilinos, con distintos tiempos, frente, federación, distintas modalidades, pero en realidad más de 15 organizaciones de inquilinos de todo el país pudimos hacer y presentar en el 2015 un proyecto de ley en el Senado de la Nación. Tuvo media sanción por unanimidad en el año 2016. Ese proyecto del gobierno de Macri lo boicoteó, lo frenó, lo bastardeó. Más allá de decir que iba a solucionar el problema de los inquilinos, lo frenó durante años, perdió estado parlamentario y en el 2019 volvimos a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto con los mismos ejes y con los mismos contenidos, claro, con variantes sobre quién firma, quién presenta. Y ahora, resumido fácil, ¿no? Porque sabemos que está la letra chica, que... A ver, pero para el televidente desprevenido, como solemos decir, explicado fácil, ¿qué implica esta nueva ley? El primer punto estira el contrato de 2 a 3 años. O sea, un contrato le da mucha más previsibilidad, tranquilidad. El contrato es... para el inquilino. El contrato para todos los inquilinos, de ahora en más, de 2 a 3 años. Antes 3 años era para locales comerciales. Ahora todos son 3 años, locales comerciales y el inquilino domiciliario, claro, digamos, el ciudadano que tiene que alquilar para vivienda, tiene un contrato de 3 años. Eso, la lógica hubiese sido 4 o 5 años. Nosotros discutimos mucho con todos los sectores y consensuamos 3. Nos parece un avance de calidad muy importante, abarata el costo de la comisión en términos importantes, casi un 30%, y además de eso le da previsibilidad al contrato. En segundo lugar, el ajuste del contrato de alquiler se hace con un indicador que pone el Estado. Basta de que a ojo de buen cubero el corredor inmobiliario decía tiene que aumentar el costo de vida 35, 40, 50, no. Es un indicador del Estado que tiene que ver con el salario del trabajador y el costo de vida. Podemos discutir si el índice es correcto o no correcto, pero es un indicador, un árbitro que va a decir siempre, y ese ajuste va a ser una vez por año. Hoy, cada 4 o cada 6 meses, los contratos de alquiler, todo aquel que tiene un contrato de alquiler sabe que le ajustaban el contrato cada 4 o 6 meses. En tercer lugar, una amplitud en términos de garantías propietarias. O sea, el tema de garantía de un contrato de alquiler era soñaba el inquilino con aquel que le iban a pedir la garantía. Bueno, incluso había un negocio para venderte una garantía trucha. La venta de garantía, montones de cosas. Bueno, este tema se terminó. Ahora el inquilino ofrece un menú de 2. Puede ofrecer de 5 posibilidades, 2 de ellas. Las 5 posibilidades son una garantía como hoy se conoce, un bien real, una fianza bancaria, puede ser un certificado de ingresos, puede ser su salario como trabajador, un seguro con una cooperativa de seguros. Todas estas modalidades le permiten y le garantizan una comodidad al inquilino. Además de eso, hoy se sabe qué cosa paga el inquilino y qué cosa paga el propietario. Claro. Las expensas extraordinarias, tuvimos que ponerlo en el texto de ley para saber que lo tenían que pagar. Claramente eso es un favor. Todos los impuestos inherentes a la propiedad los tiene que pagar el propietario. Se sabe, ya no hace falta hoy que nos metan en el contrato
que el API, que las expensas ligeramente las paga el inquilino, ¿no? Eso lo tiene que pagar el propietario. Y además se registran los contratos de alquiler ante AFIP. Esto es muy bueno porque se blanquea el mercado del alquiler. Está en un, acá en Rosario, un 40%, a nivel nacional 50, 60, 70, depende del lugar. ¿Deben ser bancarizados? ¿Deben ser bancarizados? No, lo de bancarizado es el decreto de necesidad y urgencia, que plantea que en esta imposibilidad que tiene la gente de moverse, había que bancarizar el pago. Claro. Lo obligaba a las inmobiliarias o al propietario a ofrecer un CBU para que se deposite el dinero. En este caso, se registran los contratos en AFIP. Esto no es un tema impositivo, es un tema de saber quién es el propietario del inmueble, saber si los contratos de alquiler tienen abuso o no tienen abuso, permite a las jurisdicciones provinciales establecer un registro de contratos de alquiler. Todo esto es un avance de calidad en el contrato de alquiler. Ahora, un liberal diría, bueno, esto va, poniéndome en el lugar de un liberal, podríamos decir, esto va a generar que aquel que tenía un inmueble para alquilar, sea vivienda, sea local, no lo alquile. Por ende va a haber más locales vacíos, más viviendas vacías. ¿Y por qué va a pasar eso? ¿Por cuánto tiempo van a estar vacíos? Esa es una, decía, no es una cuestión de oferta y demanda. Decía don Arturo Jaureche, la soncera es criolla de los argentinos. Esa es una famosa soncera inmobiliaria. No es así. El tema de, si fuese así, que el mercado rige los valores, deberían haber bajado los alquileres. Si estuvo parada toda la actividad económica. Que me cuente alguien que haya pagado un monto de alquiler y el mercado haya hecho que le bajaran el valor. Igual digamos eso que aquí incierto. Rosario tiene una lógica bastante particular, ¿no? No, en todo el país, esto no sucedió en ningún lado. Creo que el tema en el mundo, ya estas cuestiones se tienen en claro. No existen esos señores que son como fantasmas que están en los mercados y que hacen que las cosas sean buenas. Eso no pasa. Esas manos ocultas. En realidad hay un actor económico muy fuerte que es la especulación inmobiliaria y la renta como negocio, que hay que defender a aquellos que están en un negocio inmobiliario. Nos parece correcto, un inmobiliario es un negocio lícito, debería ser justo. Hay que entender que hay un derecho que se llama un derecho constitucional, la vivienda digna, que hay que respetar. Entonces, no puede ser que un trabajador pague 60% de su salario en alquiler. No puede ser que sea inviable tener un inmueble para vivir para la mayoría de la población, hasta en alquiler. Que no sea propietaria la gente, bueno, pero que no pueda ni siquiera alquilar, es un abuso a los derechos constitucionales que tenemos todos. Esto hay que defenderlo. ¿Cómo se defiende? Con leyes que digan cuáles son las normas. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ahora, regla de juego claras. Decir como que ahora nos vamos a sacar, ahora va a haber castigos por una ley, es como si a vos te ponen un semáforo en rojo y no lo... No, yo el semáforo en rojo no freno, me gusta pasar. ¿Cómo me gusta pasar? No, no. La ley dice que hay que abaratar el valor de los alquileres, la ley dice que hay que tratar de evitar la judicialización de las relaciones contractuales en términos de vivienda de las personas, hay que defender eso. Para defender eso va a haber políticas de mediación gratuitas para solucionar problemas, para que no se judicialicen. Basta de esto que llaman por teléfono al suegro, al cuñado, al tío, al amigo que es garante para presionar al inquilino y que cumpla cosas que no tiene que cumplir. Que pague lo que no tiene que pagar, que pinte lo que no tiene que pintar. Se va a terminar eso. Y creo que hay un diálogo muy maduro con los sectores inmobiliarios, con las cámaras, con los colegios de corredores inmobiliarios, en donde estamos tratando de buscar lo justo. El punto justo. Que ese propietario que tiene uno o dos departamentos fruto del ahorro de su vida, protejamos a esa persona, defendamos ese criterio y tratemos de atacar la especulación inmobiliaria. Cuando hablamos de que no van a cumplir y van a sacar 100 departamentos, ¿quiénes son los que van a sacar 100 departamentos del mercado inmobiliario? No, no estamos hablando de personas como... No es una o dos, no es el jubilado, es aquel que está especulando en términos inmobiliarios, el mismo señor que lleva los dineros, el dólar, de afuera del país. Bueno, es una economía diferente, el mundo va a cambiar y hay que tender a democratizar el mercado del alquiler. Nire Roldán, muchas gracias. Gracias a vos. Allí pasaba la palabra de Nire Roldán en Cuna de la Noticia TV. Ahora vamos a un corte a continuación y regresamos, que queda mucho más programa. Cuna de la Noticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario,
Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. Regresamos del corte aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Maltería de la Avenida de Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos de la ciudad de Rosario. La Maltería de la Avenida, el lugar ideal para comer las mejores pizzas y disfrutar de los mejores chops. La Maltería de la Avenida Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos. Bueno, ahora la sección intermedia del programa, Constantino Santandrea, nuestro columnista deportivo, nos hablará del inminente regreso del fútbol, del regreso del fútbol post cuarentena. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a otro nuevo segmento deportivo de Cuna Noticias TV. Luego de este receso obligado, estamos acá para charlar en base a todos los equipos rosarinos y también del coronavirus y el después, el retorno al fútbol argentino, donde todavía no hay una fecha definida. Dijimos que después de la cuarentena, a principio de septiembre o octubre, va a volver a girar la redonda, pero ahora se va a estirar hasta enero del año 2021. Hay que aclarar que también las declaraciones que hizo el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, dijo que la vuelta del fútbol va a ser cuando todo el país esté en fase número 4. También cabe aclarar que hay varios equipos que ya presentaron protocolos y proyectos para la vuelta de los entrenamientos, pero esto va a tener que estar aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, el canalla que se quedó sin director técnico porque Diego Coca dejó su cargo como entrenador no fue por tema salarial, sino porque Central buscaba otro proyecto de la cantera con los juveniles y también porque tiene un sueldo básico para afrontar el próximo mercado de pases. El próximo sucesor, el próximo entrenador del canalla va a ser Cristian El Kili González, que está en la reserva actualmente, hace más de un año que está trabajando en divisiones inferiores. Además, el TAS falló a favor de Rosario Central. Dicho esto, Lanús va a tener que abonarle a Rosario Central una deuda de $900,000 por el 50% del pase de Diego Braglieri al Atlético Nacional de Colombia. Finalmente, la Lepra, que en donde Kubelka renovó contrato con Newell's Old Boys por un año, 18 meses más se va a quedar Kubelka. No hubo una duda sobre su continuación. Esto es por cumplir los objetivos del año pasado, para salvarse del descenso, hacer una gran campaña, un gran torneo con un fuerte mercado de pases y también clasificándolo a una Copa Sudamericana, en este caso una Copa Internacional. También Kubelka potenció a varios jugadores y juveniles del plantel que hoy en día están teniendo un gran nivel deportivo. Y tema es Coco, ¿qué va a pasar? Bueno, el próximo sábado va a haber una nueva reunión con los dirigentes, Cristian D'Amico y Sebastián Perata, con los representantes de Coco, ya que el pasado martes no se pudo hacer su segunda reunión para dejar en claro, ultimar los detalles del contrato. Así que final de la novela de Coco, el próximo sábado reunión los dirigentes con los representantes de Nacho Coco. Allí podían disfrutar ustedes del análisis exquisito del amigo Constantino Santandrea. Ahora vamos al segundo de los diálogos, el que manteníamos con Mauricio Brizuela. Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos de San Lorenzo, un gusto que esté en el programa. Gracias, Antonio, igualmente. Gracias por invitarnos. Bueno, en este primer programa post-cuarentena, digamos, una situación bastante particular que también está afectando a San Lorenzo, ¿no? A San Lorenzo y al cordón industrial. Sí, la verdad que, bueno, lo que es las plantas químicas y petroquímicas del cordón han quedado como trabajo esencial. Nunca han parado, pero bueno, ya hoy a casi 2 meses y medio de esta cuarentena, desde marzo de que se decretó el aislamiento social, las plantas están parando por sobrestock, lo cual se está empezando a pasar la cuarentena por salud y bueno, viene una cuarentena en lo económico que también nos preocupa y bueno, se está trabajando, hay plantas que están parando, por lo menos lo que es Pampa Energía, que es la única petroquímica de la zona, está parando por sobrestock, así que bueno, también preocupado por la situación y bueno, esperando que esto mejore para el bien de todos. No obstante, San Lorenzo, a diferencia de otros lugares de la región, por esta presencia importantísima del polo oleaginoso portuario, siguió teniendo, digamos, algún nivel de normalidad.
Sí, digamos que casi el 70% de las grandes industrias, bueno, sabemos que están todos los puertos y que están todas las grandes, como vos decías, eso no paró en ningún momento, lo cual la actividad en ese sentido no se vio tan afectada, pero bueno, cuando uno veía o recorría los comercios y todo eso, hay un parate importante que recién ahora se empieza a movilizar. Pero bueno, también Aceitero fue uno de los únicos que ha logrado un aumento salarial. El que había cerrado antes de la pandemia se pudo cerrar, pero ya hace 90 días casi que no se mueven las paritarias, que recién ahora se empieza a hablar de algún tipo de bono, algún tipo de incentivo, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, que también se siente, ¿no? ¿Fue un poco mentirosa la cuarentena, analizándola en perspectiva? Lo pregunto en este sentido, porque así como funcionaba casi perfectamente el polo oleaginoso portuario, el sector agroindustrial paró, más precisamente el industrial paró casi completamente, ¿no? La metalúrgica, por ejemplo, estaba parado. Sí, a ver, me parece que... O sea, no paró toda la economía, solamente algún sector. Yo creo que sí paró. Lo que pasa es que me parece que se tendría que haber empezado a analizar un poco antes, para no hacer el daño que, bueno, el parate total de la economía que hoy lo estamos sufriendo. Te vuelvo a repetir, acá no hay paritaria, hay casi todas las pequeñas empresas están con el ATP, con la ayuda al trabajo y la producción, algunos han ido por el artículo 223 bis, que es suspensiones. Hay algo tapado en las suspensiones que no se habla, por lo menos en las grandes industrias, que es cuando hay personal eventual, ese personal eventual no tenía la posibilidad de entrar en esa ATP, sino que es un despido encubierto. Así que bueno, fueron discusiones que se fueron dando a lo largo de la cuarentena. Nosotros fuimos bien claros también, como gremio y como CGT, el no a las suspensiones. Creo que bueno, sirvió para buscar alguna salida con el tema de las efectivizaciones o el tema de los eventuales que quedaban sin salario. Me parece que hay un montón de cosas que uno que está en el día a día o el grueso de la gente no lo sabía, pero la suspensión en alguna de las plantas, que algunas han logrado, IDM por decir una, de las químicas, genera otro tipo de inconveniente que está por de abajo y que no se ve, que es que muchos compañeros eventuales, venimos de 4 años de neoliberalismo, que no han podido quedar efectivos, bueno, eso no hay una suspensión que avale a un personal eventual. Haciendo el ejercicio de ponerse empáticamente en el lugar del sindicalista, del dirigente sindical, debe ser complicado también, ¿no?, hacer sindicalismo en esta etapa, porque más aún en el ámbito privado, lo que tiene que ver con empresas privadas, porque uno no sabe hasta dónde tensar la cuerda, ¿no?, hasta dónde reclamar, porque la amenaza de despido está siempre latente. Sí, creo que, bueno, algunos se abusan, vuelvo a repetir, cuando uno ve quién ha agarrado el artículo 223 bis, Pampa Energía, Marcelo Midlin, Paolo Roca, la verdad que son empresarios que me parece que han aprovechado una herramienta, un artilugio legal que también ha habilitado el mismo Ministerio de Trabajo. Bueno, nosotros hemos hablado con Roberto Zuckerman, que es el Ministro de Trabajo, pidiéndole que nos dé una mano en este sentido. Y bueno, la prioridad fue clara desde un principio, que era mantener la fuente de trabajo. Hay una realidad. Hoy las empresas están al 50% de la capacidad instalada. Hay que ser muy inteligente, pero bueno, también sabiendo que una reactivación económica por parte de los trabajadores va a empezar a mover la rueda que todos necesitamos. Pero bueno, hay que empezar a ser más paciente que en otras épocas. Gracias a Dios los sindicatos los últimos años han tenido la posibilidad de tener un alivio económico donde se puede empezar a hablar de igual a igual con estas empresas, empezar a estudiar los balances y un montón de cuestiones de información que es necesaria para muchas veces tomar la mejor decisión o no tomar decisiones desacertadas, ¿no? Eso nos da una mano para no chocar el carro, como muchas veces decimos, en un momento que la sociedad también, cuando uno quiere hacer una medida de fuerza, bueno, hay empresas, hay empresarios, hay comerciantes que han estado parados 45, 60, 70 días y que la han pasado muy mal. Así que bueno, es un combo importante para ser dirigente hoy, cómo llevamos adelante el momento. Pero bueno, esperemos que de a poco se empiece a revertir y empezar a hablar de otras cosas y de,
cosas que todavía nos debemos. Pero va a ser un año, creo que el 2020 va a ser un año duro para todos los trabajadores. Hablando de empresas, hoy San Lorenzo está en el ojo de la tormenta, digamos. Está en la palestra producto de este anuncio de expropiación y estatización. Va, por el momento se ha dicho eso por parte del gobierno nacional de la empresa Vicentín, una empresa longeva en la Argentina que también tiene una subsede allí en San Lorenzo. Sí, a ver, a mí me gusta hablar de lo primero y que lo que nos corresponde a nosotros, que es, había casi 4.000 fuentes de trabajo en riesgo. Ya nos pasó con la ex Oil o con la refinería, que todavía sigue habiendo coletazo y sigue habiendo un gran desempleo, creció mucho el desempleo. Vicentín es otra gran demanda de mano de obra. La verdad que celebramos la intervención del Estado. Para nosotros, ¿están a favor ustedes de la estatización? Sin lugar a duda que no es una estatización a lo que nos quieren llevar a pensar que era Chávez o Venezuela. No, no es comunismo, diría. Estamos en la antípoda, creo que eso. Lo que se está hablando, que es una empresa que malversó fondos, que le debe a la banca pública, que le debe a pequeños productores, a cooperativas de la zona que viven mucho de eso. Así que nosotros celebramos, primero y principal, porque le da tranquilidad casi a 4.000 familias que viven directa e indirectamente de Vicentín. Sabés que en el cordón industrial en los últimos 5 o 6 años se han cerrado muchas empresas, llámese Sulfacil, llámese Electroclor, la ex Electroclor. Oil fue una gran pérdida, y bueno, haber perdido o el camino que llevaba Vicentín, donde ya no se hablaba de quiebra, donde se hablaba de que los trabajadores no iban a cobrar el salario, me parece que es importante la decisión que tomó el gobierno nacional. Finalmente, ¿qué es lo que avisorás para este año en el ámbito petroquímico? Mirá, creo que no, bueno, lo voy a repetir, no va a ser un buen año. Nosotros, una de las empresas, es la única productora de caucho, todo depende mucho de Brasil. Brasil no ha parado, más allá de la pandemia que le está pegando fuerte y la cantidad de muertos que todos podemos ver. Argentina va, creo que en los... Son economías complementarias, digamos. Sin, a ver, estas empresas, el 50% van a Brasil, el 50% quedan en el mercado local, 60%, 40%, vamos a decir un 50% de las grandes empresas, de lo que es química, petroquímica, se maneja en Brasil, así que dependemos mucho de que Brasil no se caiga la economía con la pandemia, más allá que nuestro mercado argentino está bastante deprimido. Esperamos cerrar un año duro, por lo menos hoy a mitad de año, vuelvo a repetir, no se han cerrado paritarias, se están dando sumas complementarias para poder seguir avanzando. Ojalá que podamos allá por lo menos los meses de septiembre, octubre empezar a normalizar un poco y poder llevarle tranquilidad en la parte económica a los trabajadores. Mauricio Brizuela, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Punto final para otro programa de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este envío televisivo semanal pueden verlas reproducidas así mismo en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. cunadelanoticia.com, sitio totalmente renovado. Sin más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas por Canal 19 Cablevisión, 6 Digital y 10 de la ciudad de San Lorenzo Televisión Regional. Será hasta el próximo viernes.